10 mitos de las dietas. ¿Piensas hacer dieta pero tienes dudas? Chinoín rompiendo mitos. El apio, la toronja, el té verde. Puede que hayas escuchado que estos alimentos ayudan a eliminar la grasa, pero según la Fundación Cardíaca Británica, no es el caso. No hay ningún tipo de comida que tenga propiedades especiales y que pueda quemar la grasa del cuerpo. ¿Picas entre comidas? No hay problema con comer algo ligero en el medio de las comidas principales, siempre y cuando se trate de un refrigerio o un tentempié sano, como algún vegetal, una fruta o yogur bajo en grasa. Es útil porque ayuda a controlar el apetito. ¿Comer de noche engorda? La hora a la que se consume un alimento no es lo que determina el aumento de peso, son las calorías. Si consumes más de las que tu cuerpo necesita, es probable que ganes peso sin importar si comiste en la mañana, en la tarde o en la noche. ¿Los carbohidratos son malos? Son un componente fundamental en la dieta, te dan azúcares, almidón y fibra. Tu cuerpo lo necesita para obtener energía y para que el cerebro y los músculos funcionen. Un profesional de la salud te puede ayudar a elegirlo sabiamente. ¿Mientras menos grasas, mejor? Se recomienda que al momento de hacer una dieta, el 35% de la comida que proporciona energía provenga de las grasas. Hay diferentes tipos de grasas, las saturadas y las insaturadas. Es importante consumir en mayor medida grasas insaturadas para reducir el riesgo de sufrir padecimientos cardiovasculares y enfermedades neurodegenerativas. ¿Un producto bajo en grasa ayuda a perder peso? Los alimentos que se venden con esas características suelen incluir mayores cantidades de azúcar, sal y almidón que aquellos que tienen todos los componentes regulares. ¿Tomar mucha agua ayuda a bajar de peso? El agua es fundamental, pero no por eso se debe asumir que al aumentar su consumo se perderá peso. Esta única acción no contribuye a eliminar porcentaje de grasa, sin la dieta y el ejercicio adecuados. Algunos tipos de azúcar son peores que otros. Hay investigaciones que demuestran que el cuerpo absorbe de manera similar el azúcar regular, la miel y los endulzantes, que se hacen con almíbar de maíz que se convierte en fructosa. ¿Saltarse comidas hace la dieta más efectiva? Esta medida hace que te sientas más hambriento, lo que a su vez lograría que consumieras más alimentos en tu próxima comida. Algunos estudios demuestran que existe una conexión entre la obesidad y saltarse el desayuno. ¿Los ejercicios intensos y prolongados ayudan a bajar de peso? Se trata de un mito porque la actividad física de baja intensidad también consume calorías. El ejercicio no transforma la grasa en músculo debido a que ambos tejidos están compuestos de células diferentes. Has de cuidar tu alimentación, un hábito. Recuerda que un nutriólogo no solamente te ayuda a bajar de peso, además, te lleva a tener un correcto monitoreo de tu salud y prevenir padecimientos como desnutrición, obesidad y afectaciones al sistema inmunológico.